Enlace Noticias obtuvo el testimonio de David Silva, hijo del dueño del billar, quien narró los angustiosos momentos que vivieron luego del atentado en el local. Esos hechos ocurrieron, los que tiraron la granada llegaron enfrente del billar, miraron y entonces subieron y con la misma se regresaron y se metieron por aquella cuadra. A lo que se meten por esa cuadra, yo escucho que el motor se para. Cuando nosotros menos pensamos, escuchamos la piedra. El muchacho que está con el testículo roto dijo, uy, tiraron una piedra, cuando pum, sonó el estallido. Todo el mundo quedó aturdido, todo mundo. Yo lo que pensaba era mi papá. Yo me agacho, volteo la cabeza y lo miro allá tirado y lo cojo. Lo primero que hice yo fue revisarme. Y de ahí fui a auxiliar a mi papá. Y cuando yo miro hacia el frente, está el muchacho poniéndose morado. Entonces yo vine y lo auxilié. Lo puse estable hasta que llegara por ahí un paramédico y yo volví, me regresé y le pregunté a mi papá, ¿qué siente? Y me dice, no papi, me duele la pierna. Y yo, ah, se esquilearon a mi papá. 14 personas estaban en el establecimiento cuando la detonación. Según David, en el lugar 3 días antes se había presentado una discusión con 2 hombres que comercializaban, al parecer, drogas en el negocio. Días que lo que había ocurrido era que eso, el señor Pulga había tenido un problema con un señor ahí, señor Moreno. Y pasó una pelea muy, muy fea, que llegó el momento que le dijo que sí, usted es el que se come la plata y después viene a azotar aquí a los pelados, a quitarle la mercancía, una cosa y la otra. Bueno, desde ahí empezó el encontrón, que hasta llegaron a hacer un disparo allá en un callejón. Ya después de eso, prácticamente aquí los muchachos no las creían, cuando menos pensaron, detonó la granada, se estalló. Y aunque agrega que ya estaban temerosos de que algo les podría ocurrir por la situación del microtráfico que se ha tomado esta zona, decidieron seguir abriendo el lugar. El negocio ahí en el momento estaban los muchachos, o sea, los jóvenes de acá. Pero ellos tienen el problema que hay algunos de esos que expenden droga. Entonces están peleándose como que es el territorio. Nosotros le habíamos dicho a esos, mi papá prácticamente les dijo una vez, no quiero verlos vendiéndome marihuana aquí en la casa, porque yo la verdad no quiero que me van a quitar el negocio. Y entre él más le decía, más lo hacían, en momentos que llegaron a entrar con pistolas allá en la casa. Y le decían al viejo, ¿ahora qué va a decir? Vamos a jugar. De la marihuana llegó el bazuco. Y de ahí después que llegó ese bazuco, ha habido pero problemas y problemas, y tras de eso los consumidores de bazuco, como no tienen, entonces se meten a robar a las casas. La víctima del caso aclaró que ellos no vendían droga en el billar, que lo hacían personas externas al sector y que incluso los capturados pertenecen a otros barrios cercanos. También agregó que las autoridades conocían de lo que allí ocurría.